Vamos con cero discípulos Cleopas, que andó con Jesús, más que estaba sem esperanca depois da crucificacao de Cristo. Num día muito triste em Jerusalém, dois discípulos de Jesus caminheiam para a aldeia de Emaús, discutindo os eventos recentes em Jerusalém. Era a distância de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles já estavam sem esperanca de acontecer algo de bom, pois já tinha pesado 3 dias da morte de Cristo. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos huyeron, pero un hombre llamado José de Arimatea, un honorable miembro del Consejo Supremo y un seguidor de Jesús, en secreto pide el cuerpo de Jesús y a Pilato. Como se hacía con todos los demás crucificados, el cuerpo de Jesús seguramente sería arrojado a un burraco detrás de la colina de la Calavera. Pero José de Arimatea se aseguró de que el entierro de Jesús siguiera las costumbres judías. Era contra la ley dejar un cadáver en entierro durante la noche, por eso José cuidó de hacer todo conforme a la ley, incluso antes que el sábado comenzara. Algunas mujeres lo siguieron y vieron donde Jesús estaba siendo sepultado y regresaron a casa. Estas mujeres han preparado perfumes, especias aromáticas para que cuando el sábado terminaría, si pudiera cuidar del cuerpo del Señor. Las mujeres llegaron a la tumba para ver a Jesús y en ese momento hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que esas mujeres entraran y confirmaran que Jesús no estaba allí. Como de hecho hicieron ellas, corrieron para contar que Jesús estaba vivo, pero los discípulos no creyeron. Pedro y Juan a su vez corrieron hacia el sepulcro y vieron el sepulcro vacío. Ese mismo día dos discípulos iban al pueblo de Emaús, que estaba a unos 11 km de Jerusalén. Los discípulos iban conversando entre sí, de todo aquello que había sucedido. Y sucedió que, yendo ellos hablando entre sí, y haciéndose preguntas el uno al otro, Jesús se acercó, e iba con ellos. Pero sus ojos estaban como cerrados, para que no lo conocieran. Y Jesús les dijo: ¿Qué palabras son estas que caminando cambiáis entre vosotros, y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno, cuyo nombre era Cleopas, le dijo: Usted es solo un peregrino en Jerusalén, y no sabes las cosas que en ella han sucedido en estos días. Y Jesús les preguntó: ¿Cuáles? Y ellos le dijeron: Las que se refieren a Jesús Nazareno, que fue hombre profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes de los sacerdotes, lo condenaron a muerte, y lo crucificaron. Y esperábamos que fuese el quien librara a Israel, pero ahora, hoy y el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Es verdad que también algunas mujeres se sorprendieron, las cuales fueron de madrugada al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron, diciendo que también habían visto una visión de ángeles, que dicen que vive. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, y hallaron vacío como habían dicho las mujeres, mas a él no le vieron. Y él les dijo: Sus débiles de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Jesús entonces comenzó a explicar las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrando cómo todo encajaba en los planos divinos. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como quien iba más lejos. Y le invitaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y ya ha declinado el día. Y entró para estar con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo y lo partió, dio para ellos. Entonces se les abrieron los ojos, y le reconocieron, y desapareció. Y dijeron el uno al otro: ¿No ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Y al mismo tiempo, levantándose, volvieron a Jerusalén. Ellos decidieron volver a Jerusalén inmediatamente para compartir la noticia con los otros discípulos. Al llegar, encontraron a los 11 reunidos, y compartieron la noticia de la resurrección. Los dos discípulos contaron su experiencia en Emaús, cómo reconocieron a Jesús al partir el pan.
La historia de Emaús es un poderoso recordatorio de cómo Jesús camina a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos. Sus palabras y el compartir el pan revelan su presencia constante en nuestras vidas, inspirándonos a compartir la buena noticia con otros. A medida que reflexionamos sobre la apasionante historia de los discípulos de Emaús, estamos invitados a considerar, ¿no tenemos también momentos en que Jesús camina con nosotros, pero nuestros ojos están impedidos de reconocerlo? Quiero escuchar sus historias en los comentarios, compartir si ha experimentado encuentros especiales que le han dejado asombrado, al igual que con estos discípulos. Y si aún no lo ha hecho, esté atento, pues Jesús puede estar más cerca de lo que usted imagina. Aprovecho también para invitarte a inscribirte en nuestro canal para más historias inspiradoras, reflexiones y discusiones sobre el viaje espiritual. Juntos podemos explorar las profundas verdades de las Escrituras y fortalecer nuestra fe. Gracias por asistir y compartir este momento de reflexión y fe con nosotros. Hasta el próximo vídeo. Dios bendiga.